En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanza la construcción de un paso de fauna elevado con el colado de losa mediante una bomba pluma que distribuye el concreto sobre la parte superior de la estructura. Este paso superior, que mide más de 60 metros de largo y 12 metros de ancho, se cubrirá posteriormente con vegetación de la zona para que la fauna cruce con seguridad y se preserve el ecosistema. En el tramo 1 sigue también el tendido de ductos que dotarán de comunicación, energía y fibra óptica a toda la ruta del Tren Maya. En el tramo 2, en Campeche, continúa la edificación de un viaducto para el cruce del tren sobre el río Champotón. A la altura de las comunidades de Miguel Colorado, Venustiano Carranza y 5 de Febrero, también en Champotón, se realizan canalizaciones para las líneas de comunicación. Y en la comunidad de Pixoyal, avanzan los trabajos de terraplén para la vía férrea. En el tramo 3, cerca de Tiquimul, municipio de Humán, Yucatán, siguen las adecuaciones de líneas de alta tensión para el suministro de energía eléctrica al Tren Maya. Estas líneas complementarán las subestaciones eléctricas que estarán ubicadas en las estaciones de Tella e Izamal. Cerca del poblado Tebec, igual en Humán, avanza la conformación de plataforma de vía para la posterior colocación de durmientes y rieles. En el tramo 4, cerca de la localidad Ixbacab, municipio de Valladolid, Yucatán, continúa el acomodo de durmientes. Para seguir a mayor ritmo, se utiliza una grúa que coloca 4 durmientes de manera simultánea, debido a que cada pieza tiene un peso superior a los 350 kilogramos. En el tramo 4 también avanza la modernización de la autopista Mérida-Cancún y la construcción de más de 130 obras complementarias, como pasos de fauna, pasos vehiculares y obras de drenaje transversal. El Tren Maya avanza. Estamos en la sala de maquetas. En el cuarto de control central está la sala de maquetas, donde aquí todos los jóvenes universitarios de todo el país, todos los nuevos ingenieros, todos los visitantes podrán observar cómo está hecha esta refinería, cómo se hizo. También esta refinería incluye un salón especial donde se exhiben todos los productos petroleros que se procesan, que se refinan y los catalizadores que hoy vamos a ver. Esto es un salón precioso, lo acomodaron muy bonito para Navidad. El laboratorio, que también está dentro del complejo de administración, está concluido. Estamos todos de lleno metido en la integración de las plantas, pero pocas veces mostramos todo lo que conlleva el complejo administrativo, el complejo técnico de lo que se ha construido en un tiempo récord y que ya está listo para empezar la operación una vez que se terminen las pruebas y arranques. Vamos a dar un recorrido porque este es un área muy bonita también. Estamos en el mezanín de la sala de maquetas, donde tenemos una exhibición del tipo de crudo y de petróleo que se procesan en las diferentes refinerías de Pemex. Petróleo, por supuesto, mexicano. Está el crudo extraligero, el crudo ligero tipo istmo, está el crudo pesado, el crudo extrapesado. También tenemos lo que son naftas, gasóleos, los diferentes catalizadores, hasta obtener los productos finales, que son diésel, gasolina magna, gasolina premium y aditivos y el coque. En la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12, iniciaron los trabajos para colocar los equipos de señalización en el tramo Zapata-Parque de los Venados. Además, en el tramo Mexicalcingo-Atlalilco, avanza el tendido de materiales nuevos para concluir con la instalación de la vía 2 en dirección hacia Tláhuac y comenzó el traslado de trenes de Culhuacán a Mixcoac. Seguimos trabajando. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Se mantienen los trabajos para la propagación de vegetación herbácea nativa de la zona del lago de Texcoco. A la
fecha han germinado 775 mil piezas producto de la recolección de semillas dentro del polígono. Asimismo, se han realizado trabajos de mejoramiento y cobertura de suelos en más de 12 hectáreas. Como parte de los trabajos de reforestación y construcción de brechas cortafuegos, se han plantado más de 1.250 nopales en diferentes áreas del parque. En el jardín central, se realiza el mantenimiento de 1.250 árboles y el retiro de vegetación invasora. Para el desplante de los pavimentos de la ciclovía, se realiza la conformación de bases, de las cuales se han compactado un volumen de 4.810 metros cúbicos de tezontle y colado 1.200 metros cúbicos de concreto. También se realizan trabajos de construcción de guarniciones en los bordes de la ciclovía, con un acumulado de 4 kilómetros. Para la cimentación de las gradas y servicios complementarios de equipamiento, se han colado 6.800 metros cúbicos de concreto. Se han construido 10.130 metros cuadrados de firmes y se avanza en la colocación de pavimentos para dichos firmes. También se colaron más de 6.000 metros cúbicos de concreto armado para la fabricación de losas, muros y cerramientos de la superestructura de edificaciones. Se han construido más de 1.800 metros cuadrados de muros perimetrales para las canchas. Para la construcción de la red de iluminación se realiza la colocación de cimientos y registros de luminarias, así como el tendido de ductos. Se realizan tareas preliminares de trazo y despalme en la zona donde se desplantará el humedal que tratará el agua de riego para el área de equipamiento. Para dar inicio a las tareas de excavación para el desplante del edificio de visitantes, se realizan trabajos de demolición de losas. A la fecha, se han generado más de 4.900 empleos en la construcción del parque.